Estamos aquí en el Templo de la Música, festejando nuestra reunión para no tener inconvenientes en la zona ni en nuestras propiedades y saber que si hay alguien que estaba interrumpiendo debe ser retirado de inmediato, como ordena la ley sacra y la ley estatutaria. No fue bienvenido interrumpir a alguien que está practicando, es peligroso, es grado 1 penal música. Y hacerlo recurrentemente nos dijo que esa persona está enferma. Por eso tan difícil estudiar en la zona, vamos a corregirlo absolutamente, determinantemente no fue incluido como algo bueno. Pedimos el favor a Carlos Vives que nos colabore y a Antonio Arnedo. Y también sepan que tienen un parte en Memo en grado 1 que es peligroso y tiene que solucionarlo con los muchachos de sus grupos en la nómina que estuvieron anteriormente, la actual y todas las demás. Fue absolutamente en mi nómina despedido el baterista y estamos muy contentos de que tenemos otra interacción hoy día. El maestro Bach propone trabajar lo que se pueda en la obra y si la gente está molestando recurrentemente, haciendo daño, colaborar de otros modos, pero denunciar es muy importante, no quedarse callado. Hace un tiempo estuve en la sesión clásicos, he bajado de peso, estoy solicitando mi concierto hoy día, practicando de otros modos, mi guitarra está en muy buena condición también, le arreglamos el daño que tenía aquí. Con mucho gusto continúo, pido el favor que se retiren del todo los que molestaron y se metieron aquí en mi casa ayer por la noche. Queremos decirles que están en pena grado 1 y es peligroso que nos sigan molestando. Te pido el favor, Picorius, que tú te retires, no le hagas caso a ninguna de estas personas, porque es peligroso para tu vida, para tu hoja de vida, para tu conveniencia con trabajar en medios de comunicación, también lo es, y te pedimos que te retires de inmediato o no respondo por las consecuencias. Señora Luz Elena, cuánto gusto, madre de Picorio. Para que sepan, no hay necesidad de hacer daño a ustedes sus tipos para poder continuar. Le pedimos el favor que no haga ruido cuando esté estudiando yo aquí. Va a estar un momento nada más, queremos sanear la zona, puesto que nos persigue el baterista de Arnedo. Y me parece que ustedes, Sociedad Colombiana, en la oficina que lo esté convocando, es un no absoluto en él, porque es desde mi oficina el no, y es un parte absoluto. Alejandro Martínez tampoco fue convenido del todo en nuestro lindero de música ni de actuación. Muchas gracias.